Curto, nutricionista y coach. Y hoy te quiero hablar de dos alimentos maravillosos, las almendras y el maní. Este grupo de alimentos que pertenece a las castañas, que son las nueces, la castaña de cayú, las castañas de Pará, castañas de Brasil, tienen en general un beneficio en común. Y es que son buenas para el envejecimiento, además para controlar el colesterol. Y por supuesto, nuevos estudios han revelado que son muy buenas para la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, hoy te quiero hablar de estas dos. Y es que la almendra o las almendras sabemos que son muy buenas para el adelgazamiento y para, de alguna forma, entre comillas lo voy a decir, mejorar el metabolismo. Y el maní, que tiene el aceite similar al de la palta, aceituna o al aceite de oliva, que es el ácido graso monoinsaturado, el ácido graso oleico, es específicamente bueno para el colesterol. La pregunta es, ¿cuánto tengo que comer? Y aquí está la respuesta. Tiene que ser una cucharada sopera de cada uno, equivalente a más o menos 20 gramos. Si estamos hablando de las almendras, serán esas famosas 20 almendras. 20 almendras. Y si estamos hablando del maní, es más o menos un puñadito pequeño. ¿Cuánto nos estaría aportando de grasa? El equivalente a una cucharadita y media. Recuerda, la mitad del peso de estas nueces, almendras, maní, generalmente es aceite de buena calidad, pero finalmente también te va a aportar calorías. Por lo tanto, las porciones que tienes que consumir son 20 a 30 gramos máximo diariamente, junto con otros alimentos tan saludables como los aceites, las aceitunas, etcétera, y la palta también, que te van a aportar otro tipo de grasas. Y por supuesto, no me quiero despedir, como siempre, con un buen café que es tan saludable y rico en antioxidantes. La próxima vez que nos encontremos, ¿qué les parece si hablamos de los tragos ahora que se acerca el fin de año? Un saludo para ustedes y nos vemos.